regard teacher, Bellona go to the presentation on the final assembly board topic. What is the Financial Assembly Board? It is an international organization that monitors and evaluates vulnerabilities that affect the global financial system and proposes the necessary action to address them. History: the Financial Assembly Board was created after the G20 summit in London in April 2009. As a successor to Financial Assembly Forum, founded in 1999. In September 25 of 2009, at the Pittsburgh Summit, setting out the objectives, mandate and organizational structure. In November 2011, at the Cannes Summit, the G20 called for a strength of capacity and governance resources. On January 28 of 2013, the Financial Assembly Board was established as a non-profit association under Swiss law based in Basel, Switzerland. Objective principal: the Financial Assembly Board is established to coordinate at the international level the work of national financial authorities and international standard setting bodies in order to develop and promote the implementation of the effective regulatory key standard for sound financial system. Política macroeconómica y transparencia de datos. Encontramos 4 estándares: el Código de Transparencia Fiscal, el Sistema Mejorado de Difusión de Datos Generales, el Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia en Políticas Monetarias y Financieras y la Norma Especial de Difusión de Datos. Su emisor es el Fondo Monetario Internacional. Su área de aplicación corresponde a la política macroeconómica y transparencia de datos, y uno de sus objetivos es identificar un conjunto de principios y prácticas para ayudar a los gobiernos, identificar prácticas de transparencia deseables para los bancos centrales y fomentar prácticas estadísticas sólidas con respecto tanto a la compilación como a la difusión de estadísticas económicas. En la regulación financiera y supervisión encontramos los principios básicos del seguro, normas, orientación y metodología de evaluación. Su emisor es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. De igual forma encontramos los objetivos y principios de la regulación de valores y su emisor es la Organización Internacional de Comisión de Valores. Asimismo encontramos los principios básicos para la regulación de las finanzas islámicas, que proviene de la Junta Islámica de Servicios Financieros. Finalmente encontramos los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva, proveniente del Comité de Basilea sobre la Supervisión Bancaria. Estos estándares hacen parte del área de la regulación financiera y supervisión. En el área de infraestructura institucional y de mercado encontramos las normas internacionales de auditoría, que provienen de las normas internacionales de auditoría y de aseguramiento, asimismo los principios del G20 de gobierno corporativo, cuyo emisor es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Seguidamente encontramos la norma de insolvencia y derecho de acreedor, que proviene del Banco Mundial. Y finalmente encontramos las normas internacionales de información financiera, que su emisor es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Estándares aplicados en Colombia. Tenemos las normas internacionales de auditoría basadas en el Decreto 0302 del 20 de febrero del 2015. De igual forma en la Ley 1314 del 2009. Principios del G20 de gobierno corporativo bajo la Ley 275 del 2001. De igual forma encontramos la norma de insolvencia y derechos del acreedor bajo la Ley 1116 del 2006. Finalmente las recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo la Ley 1121 del 2006. Conclusions. The list of key standards will be periodically reviewed and updated by the Financial Assembly Board in light of policy developments at the international level. Thank you very much.